Ávila ha vivido una de sus fiestas más multitudinarias y que concitan el mayor interés entre visitantes de todas partes. Se trata de sus jornadas medievales, que en su edición número 21 han sido capaces de concentrar a unas 100.000 personas en los tres días en los que la ciudad se ha sumergido en la época medieval. Ya el viernes, a primera hora de la mañana, el mercado estaba dispuesto a ofrecer, a través de los centenares de puestos desplegados en aproximadamente 80.000 metros, viandas, bisutería, textil, hierbas, curativas, objetos de cuero, todo ello con el sello artesanal y el cariño de quienes se dedican a trabajar en este tipo de ferias. Todos los responsables de los puestos artesanos coincidían en afirmar que las jornadas medievales de Ávila son uno de los mejores mercados, no solo de España, sino también de Europa. Sus expectativas eran grandes. Todas, la verdad es que todas, porque creo que Ávila es un mercado que históricamente siempre ha funcionado muy bien, el entorno es espectacular, y entonces venimos muy contentos, si bien un poco cansados porque llevamos ya mucha ruta, pero expectativas todas. Creo que bueno, en mi caso, pues que el puesto siga creciendo, cogiendo forma, e ir a casa con dinero, ¿no? Esa es un poco la idea, que realmente también para eso estamos aquí. Luego puedes hacer las cosas de mucha manera. Nosotros particularmente lo hacemos con mucho cariño, y ahora estamos también un poquito aprendiendo de vosotros, del público, que nos vais orientando un poco hasta en precios, ¿no? Pero en líneas generales contenta. Y luego pasar un buen fin de semana, porque también Ávila es un sitio de reencuentro. Expectativas del mercado, venimos a trabajar, espero trabajar bien, ¿vale? Y luego es que este mercado me encanta, porque es medieval de verdad. ¿Sabes? O sea, no simplemente venimos nosotros, es que el escenario es perfecto, sí. Y la gente que viene, viene con muchas ganas y muy, muy, muy dispuesta a colaborar en todo. Nosotros tenemos, lo fabricamos nosotros, tenemos un obrador, entonces pues hacemos bizcochos, tartas, productos típicos de Cantabria, sobaos, quesadas, pues bueno, un poco de todo, sobre todo dulce, alguna empanada, palmera, napolitana, un poco de todo, rosquillas. Nosotros además llevamos ya viniendo muchísimo desde la primera edición, en verdad, y sí, es típico el mismo sitio, siempre venimos, la misma, vaya, ya por costumbre, más que otra cosa. Sí, de... Pues aquí tenemos infusiones, digamos, plantas curativas de todo tipo. Luego también tenemos variedad en té rojos con aromas, té verdes. Tenemos también surtido de especias, denominación de origen de la India, de Marruecos. La verdad que hay un poquito de todo. Sin embargo, el momento más esperado, el de la apertura oficial de este evento en el que el Ayuntamiento trabaja durante todo el año, llegaría al mediodía del mismo viernes, cuando el alcalde de la ciudad dio paso al pregón festivo. Vamos a inaugurar las 21 jornadas medievales de Ávila, y las inauguramos con la lectura del manifiesto que los diferentes grupos que van a participar durante estos tres días van a hacer. Así que yo solamente quiero felicitar a los grupos ya de antemano, desearles a todos unas felices jornadas, que nos acompañe el tiempo, que la ciudad de Ávila disfrute, que los abulenses disfruten y que Ávila sea la ciudad más importante de estos días de España. Felicidades a todos y bienvenidos a la ciudad de Ávila y a las jornadas medievales, a las 21 jornadas medievales de Ávila. ¡Felicidades! ¡Bravo! 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 ¡Pregón! ¡Pregón! ¡Atención! 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 ¡Que da comienzo el pregón! Y yo aquí ostento el cargo de velar por la razón, la ley y el cumplimiento de la reglamentación. Déjame un ratito. En esta ciudad de Ávila se inaugura un gran mercado. No quiero que haya rencillas ni ningún otro altercado. El que engañe con el peso, de aquí mismo saldrá preso.
no pesa igual una arroba en las manos del que roba. ¿Ah? Si alguien truca la balanza, que abandone la esperanza. ¡Anda, calla! Yo. Nada, tú luego. ¡Se advierte a los visitantes que lo de hoy es un mercado! ¡Mercado! Y no miren para otro lado sin gastarse un buen montante. Y aquel que no tenga perras, que se busque un buen trabajo. Y al recibir agasajo, se lo gaste en estas tierras. Y ahora dense a los placeres. Niños, hombres y mujeres, disfruten de esta jornada. La tenemos bien ganada. Que las penas y los llantos se cierren a cal y canto. Y se esperen a mañana, que hoy hay que echar una cana. ¡Al aire! Suenen tambores, vibrantes y atronadores. Que se sepa en todos lados que ya comienza el mercado. Comenzó, vaya si lo hizo, con un ritmo imparable y más de 200 actividades dispuestas a mostrarse a miles de espectadores en las calles y plazas del centro de la ciudad. También la Plaza de la Diputación acogía en esta edición una exhibición muy medievalizada de algunos de los productos de Ávila Auténtica e incorporaba talleres culinarios entre sus atractivos. Vamos a hacer unas paradas medievales en las cuales van a estar los expositores de Ávila Auténtica, productores de la provincia de Ávila con los mejores productos de nuestra provincia para presentarlos a todos aquellos visitantes que nos visitan con motivo del mercado medieval y de tal manera que se pueda aprovechar para comercializar y también para dar a conocer estos mejores productos. La intención del Ayuntamiento de Ávila es que esta fiesta sea nuestra, sea de todos los abulenses y Ávila, lógicamente, como parte de la provincia de Ávila, pues no podía nada más que dar la oportunidad a toda la provincia a aprovechar la fiesta más participativa de todo el año, la que más gente trae en un fin de semana a la ciudad de Ávila, pues para que conozcan todas las delicias y todos los productos de nuestra tierra.
El primer día de estas jornadas medievales ya fue intenso y preludiaba un fin de semana lleno de actividad que iría sorprendiendo a grandes y pequeños a todas horas. El Palacio de los Verdugo daba la bienvenida a un grupo de estudiantes procedentes de China que durante un año aprenderán español en la ciudad amurallada y que decidieron implicarse de lleno en estas jornadas medievales que les dejaron completamente impactados. Temprano, ya en la mañana del sábado, tras una noche llena de fiesta, daba comienzo la popular carrera de las tres culturas, en la que judíos, musulmanes y cristianos competían para conseguir subirse al podio instalado en el Paseo del Rastro. 65 fueron los participantes a los que no les importó comenzar corriendo el día central y más bullicioso de las jornadas medievales. Hubo vencedores, algunos ataviados de acuerdo a la época inspiradora de esta fiesta, y el equipo de musulmanes se alzó con la victoria en esta modalidad. Solo entrenar por aquí, por las calles de Ávila, junto a todos los compañeros, y hacer casi todas las carrerías populares que salen, y sobre todo esta, ya llevo dos ediciones más, y siempre me gusta porque me viene fenomenal para las piernas estas cuestas. Muy bien, porque era el primer año que la corría, otros años no la he hecho, y la verdad que bueno, muy bien, pero muy dura, muchas cuestas. Pero bueno, ha salido bien. Para hacer un entrenamiento, pues ha estado bien. Dificultades es que pesa un montón, es de madera y eso, las cuestas para abajo no, porque bueno, tiraba el escudo y me montaba encima, pero las para arriba pesaba un montón y todo. Y esto más que por diversión ha sido como un reto. Thank you.
pero el día prometía ser largo. A las 12 del mediodía del sábado, los aledaños del edificio consistorial eran el punto de partida del desfile de las tres culturas, uno de los momentos más esperados, puesto que se pone de manifiesto la implicación de todos los vecinos en las jornadas medievales. Animales, algunos fantásticos que formaban parte de las múltiples compañías de teatro de calle y animación que recorrían el mercado durante los tres días de jornadas, iniciaban este pasacalles. El alcalde de la ciudad más medieval del mundo en esta fiesta, acompañado de representantes de toda la corporación municipal, mostraban sus atavíos de la época y se disponían a encabezar esta comitiva en la que participarían cientos de personas. Con diversión y con ganas de disfrutar de nuestras fiestas más importantes de todo el año. Y bueno, pues a punto de empezar el desfile y disfrutando como un abulense más y como un visitante más de estas 21ª jornadas. Bueno, pues en él va una representación de la Corporación Municipal que la abre, bueno, con unos caballeros previamente. Y luego, bueno, pues van todas las asociaciones, grupos de animación, grupos de animales, gente que ha participado en el concurso de atavíos ayer. Bueno, en definitiva, una representación de la sociedad que se ha ataviado durante estas jornadas y que, bueno, que sale para darle un poco más de color previamente, pues para llegar al atrio San Isidro, paseando por calles y plazas del centro histórico, al objeto, bueno, pues de acompañar el torneo medieval diurno que se va a celebrar hoy. Está transcurriendo, yo creo que es lo principal de esta edición, con total normalidad, y la gente puede disfrutar y de todas las propuestas, de las actividades y también de cómo cada uno le gusta disfrutar del mercado. Pues, ya sabes que son muchas las opciones para poder disfrutarlo y muchas las horas para poder divertirse. El ambiente creo que extraordinario, pues como nunca, y ayer ya yo decía que este año, bueno, empezamos desde ayer viernes, desde que dimos el pistoletazo de salida, con mucha más gente yo creo que otros años y con un colorido estupendo, con lo cual espero y deseo que todo transcurra este desfile con absoluta normalidad. Yo creo que la gente está muy contenta, que es lo que el objetivo fundamental, el objetivo de que todo el mundo disfrute, todo el mundo, bueno, pues que en estas tres jornadas pues olvide un poco los problemas cotidianos y que la ciudad de Ávila pues desde luego resuene en todo nuestro territorio. Así que yo creo que en principio el tiempo nos va a acompañar, todo está organizado, planificado y esperemos y deseemos que así sea. Que haya una convivencia importante entre la gente, que disfrute, bueno, pues que esté en la gente en la calle, que haya convivencia, que bueno, vamos a garantizar plenamente la seguridad y que todo transcurra con absoluta normalidad. Yo creo que eso sería la noticia y que, como digo, Ávila pues sea el centro de toda nuestra, el centro de atención de toda España y que nosotros, nuestra ciudad, que es patrimonio de la humanidad, que es medieval por antonomasia, pues que estos tres días sea más que nunca conocida. Y con todo a punto y gran expectación popular, nos disponemos a iniciar este desfile con los aparejos encima. Está a punto de comenzar el desfile de las tres culturas que se desarrolla en esta segunda jornada de mercado medieval. Es la jornada en la que se espera más público, hasta 40.000 personas se podrían congregar en la capital aulense.
Algunos de los caballeros que medirían sus fuerzas después en el torneo, personajes de animación fantásticos, representantes de cetrería, del Club de Arqueros de Ávila, comparsas tan veteranas como la de Moros y Cristianos. Desfile, ¿verdad? Veteranos, sí, somos de aquí de Ávila. ¿Cómo se llama la comparsa vuestra? En general estamos mezclados y venimos aquí todos los años para dar un poco de vida a los medievales, que de verdad los vivimos y los sentimos así. Y todos los días solemos hacer una procesión para que esto esté animado y estamos los moros y los cristianos. Más atrás verás a nuestros contrincantes, que en este momento vamos de la mano. Es difícil llevar este traje, pesa mucho, ¿no? Pesa y hace un poco de calor, el calor no acompaña, pero bueno, es lo que se trata, un poco de dar un poco de vidilla a las fiestas y pasarlo bien, que para eso estamos de fiestas, ¿no? ¿Cuántos años lleváis participando en el mercado medieval de Ávila? Pues ya llevamos unos cuantos, no sé decirte porque yo soy de las nuevas incorporaciones, pero ya llevarán más de 7, 8 años. Sí. ¿Y de dónde sois? Pues somos de aquí, de Ávila, sí. Muy bien. Así que pues nada, te dejamos que continúes el desfile, gracias. Caballeros templarios, peregrinos, damas, cortesanas, brujas, duendes, campesinos, todos recorrieron el mercado al son de la música hasta llegar al atrio de San Isidro. ¡Arquero! Miles de personas aguardaban el comienzo de uno de los tres torneos que se han desarrollado en estas jornadas medievales, el espectáculo más multitudinario, puesto que en sus tres pases ha logrado congregar a 11.000 personas. Hasta allí llegaron también los impresionantes animales fantásticos que formaban parte de la comitiva medieval. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? De lejos, ¿no? Bueno, ¿y qué le parece el mercado medieval de Ávila? Muy largo. Bueno. No, es completo. Completo. ¿Pasa mucho calor ahí? Soy así.
No puedo evitarlo. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Y dio comienzo el torneo, en el que cuatro caballeros, el blanco, el azul, el verde y el rojo, medirían sus fuerzas, animados por su público. El enclave no podía ser más perfecto. De forma paralela y también en diferentes pases, el Mercado Grande acogía exhibiciones de cetrería mientras el público podía también dar un paseo en camello o en burro por la plaza. Una de las novedades de esta edición de las Jornadas Medievales, la número 21, tenía unas dimensiones descomunales. Varias toneladas de peso y una envergadura de grandísimas proporciones conferían al camello gigante, una marioneta manipulada por 5 personas, un extraordinario poder de convocatoria. Sus paseos por la calle San Segundo eran seguidos por cientos de personas. Estamos con Etienne Pilipip, no sé si lo he dicho bien, sois franceses, sí, eso es. Y él es el manipulador del camello gigante, una de las atracciones de estas jornadas medievales más novedosas. Etienne, cuéntame un poco cuál es el secreto de este camello. ¿El secreto? Pues no sé su secreto, pero es que es todo de madera, de hierro y cuando se mueve es viva. Y eso se ve en los ojos de la gente que lo miran. Entonces su secreto quizás es eso, es la vida que, como muchas marionetas, es la vida que el que mira pone adentro. Eso es su secreto, creo. ¿Cuántas personas tenéis que manipular esta marioneta gigante? Pues en la compañía somos 5, uno manipula la cabeza, uno es más por adelante y manipula con un joystick, manipula la rueda de adelante, los ojos y las orejas. Pues hay mi jefe, que es el más lindo del mundo, y con mi jefe manipulamos las patas, y hay otro que está atrás, que es un técnico que hace tal para que sea manipulable. Entonces cuando la carretera baja un poco lo de atrás, pues es trabajo más técnico. Y hacemos escenas para darle algo de beber, algo de comer y sorpresas también. Sí, sí, algunas sorpresas ya hemos visto, y también come de los árboles, en sí, fin. Sí, sí, claro, hace todo eso, viva. Sí. Cuéntanos, ¿cuánto pesa este artefacto? Porque también hemos visto que hay gente que tiene que ir empujando, sí, eso o es. Reteniendo, ¿no? Cada festival, cada lugar donde tocamos, pedimos como 6 empujadores,
Entonces hay gente locales que empujan el camello y nosotros somos 5 para manipular. Y hace 2 toneladas, casi 5 metros de alto, 2,50 metros de ancho. Y con eso tenemos que pasar por todo lado. Come mucho entonces, ¿no? Entonces come mucho, claro que sí. Bueno, ¿sois de Francia? ¿De qué parte? Cuéntame. Sí, la compañía Paris-Benares es de Britania, entre Nantes y Rennes, en Britania. Y pues tocamos por todos los lugares que nos piden, en Europa, en Francia, en Londres hace 3 semanas, en Ávila hoy. Es la primera vez que venís al mercado de Ávila, ¿verdad? Sí, 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 el camello es la primera vez. ¿Y qué os está pareciendo? ¿Cómo veis estas jornadas medievales? Sí, pero la ciudad es muy bonita y el evento es súper. Mucha gente juega, pues hace como los trajes y todo, es muy bonito, muy bonito. ¿Repetiréis? Sí, claro, porque tenemos un pájaro también gigante y tenemos una pareja de vacas. No lejos de allí, en los jardines de San Vicente, el club de arqueros aulenses tenía instalado su campamento. En él, y también con gran expectación de público, llevaban a cabo durante todas las jornadas medievales campeonatos de tiro con arco y exhibiciones diversas. Viene a participar en los medievales, pero luego durante todo el año a tiradas de fuera de Ávila y dentro de Ávila sí, hay mucho arquero. Esta mañana hemos tenido el campeonato, que viene gente de toda España. Hemos concentrado a 108 arqueros, que no podemos admitir a más arqueros porque luego no tenemos tiempo por hora, porque luego tenemos que participar en el pasacalles. Y se ha tirado esta mañana durante toda la mañana. Y luego las mejores puntuaciones se clasifican y ahora mismo lo que hemos tenido han sido las finales, tanto de caballeros, de damas y de zagales, que son los niños. Es una pequeña exhibición de tiro con arco y después a continuación lo que haremos será tirar las flechas desde arriba, desde la muralla y desde aquí abajo hacia el público, como todos los años. Son flechas de verdad, lo único que hacemos es... no las ponemos punta al final y lo que las ponemos es un pompón de Juan que está sujeto con silicona para que no impacte la gente. Y está la punta roma, no tiene punta de verdad como tal. La fiesta seguía en todas las calles ocupadas por el mercado medieval en su segunda jornada. Las actuaciones musicales espontáneas, las representaciones teatrales de calle se fueron sucediendo hasta bien entrada la noche. ¡Venga, que nos van a hacer un vídeo en blanco y negro mudo! ¡Venga! ¡Luego salimos así muy rápido! Tened cuidado que se nota un frescor por aquí por la espalda. Sí, pues, sí. Que te agarra los huesos y no te suelta, ¿eh? Porque ya está del reuma. ¡Ay, señor! ¡Ay! ¡Y el camarógrafo! ¡Venga, pórtense bien! ¡No, caminando. No! ¡Eso es que no podemos ya más! ¡Tú serás el siguiente! ¡Pero yo, que me lleva, que me lleva! ¡Que me ahora lleva! ¡Estoy para correr, eh! ¡Venga, vamos! Volveremos al medievo después de una pausa para la publicidad.
La jornada del domingo se desperezaba con aromas diversos y colorido intenso. El incienso y las hierbas curativas se mezclaban con la carne asada en las diferentes barras y puestos hosteleros. Los atavíos medievales se extendían en tendencias y rangos. La originalidad también hacía mella. El mercado medieval iniciaba una nueva jornada, la última, en la que se comenzaba a hacer balance. El Centro de Coordinación y Mando en Materia de Seguridad iniciaba su reunión diaria, que desde el viernes mantenía a las 10:30 de la mañana, con el fin de organizar el día y de conocer las incidencias ocurridas en el anterior. En la presente edición, la seguridad ha estado más garantizada que nunca. El dispositivo puesto en marcha por la Junta Local de Seguridad ha sido exhaustivo y también ha incorporado algunas novedades. En cuanto a en materia de seguridad y atención sanitaria y, bueno, y movilidad en el Jornal Medievales de esta edición 21, pues normalidad, porque no hay nada extraño o distinto a lo que ha podido ocurrir o cualquier otra edición, que era al final el objetivo fundamental de esta edición, ¿no? Y más con, bueno, con los antecedentes que podíamos tener. Y lo principal ha sido que abulenses y visitantes han podido disfrutar con total normalidad. Sí es cierto que, por ejemplo, el sábado por la noche hubo momentos en los que hubo que cortar el arco en materia de movilidad, el arco del Mercado Grande, para favorecer los flujos de gente en acceso al recinto amurallado y también de salida. Y luego, bueno, pues en cuanto a pulseras, por ejemplo, para el tema de atención a los niños, además con tanto Cruz Roja como Protección Civil, con el tema de la informatización este año, para facilitar la toma de datos, hemos superado las 1.500 pulseras. Y luego, en cuanto a atenciones sanitarias, pues unas 70 aproximadamente son las que llevamos desde el viernes hasta hoy domingo por la mañana. En definitiva, bueno, pues lo normal de cada edición, y muchas ganas de disfrutar estas jornadas medievales, mucha gente, ha habido mucha afluencia, creo que lo hemos podido comprobar desde el primer día, desde el viernes por la mañana cuando se inauguró el mercado ya estaba lleno. Y así ha permanecido durante todo el fin de semana. Satisfechos de la actitud y agradecer la comprensión y la actitud de la gente en cuanto a la organización. No solo la organización de las jornadas medievales, sino en materia de seguridad y de prevención, porque han atendido, han entendido cualquier indicación que se les ha dado, tanto por Policía Local, Policía Nacional, Bomberos o Protección Civil. Y la verdad que han colaborado mejor que ningún año, y yo creo que todos estábamos concienciados de que había que intentar facilitar el trabajo de los cuerpos de seguridad, que son los que saben, los que trabajan y los que conocen cómo protegernos, y hacer que esto haya sido lo que está siendo, que es una jornada medieval sin incidencias que reseñar, lógicamente. Al número de efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, entre Policía Local, Policía Nacional e incluso Guardia Civil, que regulaba los accesos a la capital, se unía un centenar de personas que trabajaba en tareas de organización y atención sanitaria. Protección Civil y Cruz Roja lo han hecho incansablemente en estos ámbitos. Representantes de todos ellos mantenían una fructífera reunión, cuyo objetivo no era otro que proteger a la ciudadanía, a los miles de personas que convivían en el mercado medieval durante estas jornadas. Las medidas de seguridad fueron férreas y todos, vecinos y visitantes, han comprendido perfectamente las posibles molestias y han colaborado en el ordenamiento y seguro funcionamiento del mercado. En materia de seguridad, nunca vamos a dar los datos, porque no vamos a dar pistas a aquellos que puedan querer afectar a la seguridad de las jornadas. El número de efectivos de seguridad es el suficiente que consideran las fuerzas y cuerpos de seguridad que se reunieron en la Junta de Seguridad, pero cuando hablábamos de 100 personas hablábamos más de la organización para movilidad, para servicios, para la organización del mercado. Y es que más de 100.000 personas han visitado Ávila durante estas jornadas medievales, y en algunos momentos la concentración de público hacía necesaria la toma de medidas extraordinarias. En el ámbito sanitario se han llevado a cabo más de 90 atenciones, y en lo que se refiere a la seguridad se dispensaron más de 1.700 pulseras identificativas para los niños, que gracias a esta reseña podían ser localizados en el menor tiempo posible con el fin de entregárselos a sus tutores. Una aplicación informática agilizaba este año el proceso. Mientras, de forma paralela, la actividad festiva proseguía por calles y plazas del centro de la ciudad. Y también llegó el momento de la entrega de premios de los diferentes concursos de decoración y atuendos medievales convocados por el Ayuntamiento. Lo que hacemos es reconocer e intentar potenciar la participación ciudadana en elementos que creemos que son importantes
para el desarrollo de las jornadas medievales. Los balcones, que es la decoración de los ciudadanos de Ávila del casco histórico, los escaparates, que son la parte comercial y los comerciantes que tienen sus locales en el centro de la ciudad, y luego también los atavíos, que es lo que más podemos ver, que es intentar siempre, en esas políticas, de intentar que todo el mundo, pues, fuera al mercado, estuviera ataviado, ¿no? Pues eso es una forma también de ayudar y de fomentar que gente de Ávila y gente de fuera pues participe ataviada en estas jornadas medievales. Y de hecho, en el propio concurso hay gente de otros destinos fuera de Ávila que vienen ataviadas en las jornadas medievales e incluso participan en el concurso. Por la tarde era el momento de recapitular. Las 21 jornadas medievales habían sido un éxito, no solo de participación, diversión y calidad de las actividades organizadas, sino también en lo que a la organización y la seguridad se refiere.